Aquella sirviente, queriendo aparentemente hacerle un bien, terminó destruyéndole la vida a un niño con propósito. Una persona que no era entendida lo dejó caer de sus brazos y terminó convirtiéndolo en un lisiado. Un joven que había sido diseñado para vivir en el palacio del rey, ahora había salido corriendo a esconderse a un lugar llamado Lodebar. Quiero que me acompañe, vamos a leerlo. Segunda de Samuel 9:4. Entonces el rey le preguntó a Siba: ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey: he aquí, él está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. ¿Usted sabe qué significa Lodebar? Lodebar significa tierra árida. Lodebar significa desierto. Lodebar significa lugar que no fructifica. Escuche, porque yo estoy seguro que hoy le estoy hablando acá, gente, aquí hay personas que están en una silla diciendo: no quiero regresar a la iglesia porque a mí en el pasado me hicieron daño, no quiero volver. Hay algunos que están diciendo en su corazón: yo ya no creo en el evangelio porque en el pasado me encontré con alguien que me hizo daño y me tiró a un rincón donde no he fructificado más. Allí estaba Mefiboset creyéndose simplemente un huérfano lisiado que no servía para nada, que no tiene esperanza ni sueño en su vida. Alguien que había sido diseñado para sentarse en el trono, alguien que había sido diseñado para ser rey, ahora se estaba revolcando en un lodazal. Así vemos muchos hijos de Dios diseñados para lugares de honra. Mira, escucha lo que yo voy a decir en esta noche. Dios lo diseñó a usted para grandes cosas. Usted no se alcanza a imaginar lo que Dios soñó en usted. El problema es que en algún momento de tu vida te desviaste y perdiste el horizonte. Escucha, escucha lo que yo te voy a decir. Mi hijo usted. La costumbre que había en Israel era que cuando un rey era quitado para poner a otro rey de otra casa paterna, de otra familia, la costumbre era que el rey que se ponía ahora mandaba a matar a toda la familia del rey anterior. ¿Y sabes para qué? Para que no quedara herencia de esa familia que pudiera venir a reclamar al trono. Diga conmigo: diseño del mundo. El diseño del mundo dictaba eso. Por esa razón aquella criada tomó a Mefiboset y salió corriendo. Tenemos que huir, porque te van a matar, Mefiboset. Tenemos que huir, Mefiboset, porque tu herencia te va a perseguir y te va a traer la muerte. Pero resulta que hay un diseño de Dios muy diferente al diseño del mundo, porque el diseño de Dios cubre de amor. Lo que tal vez no entendía, diga conmigo, no entendía. Tenga mucho cuidado de los que no son entendidos en las cosas de Dios. Aquí hay personas que se han dejado dañar el corazón con aquellos que no son entendidos en las cosas de Dios. Hay muchas personas que han sido dañadas en su camino de Dios porque no han caminado con personas entendidas en las cosas del Señor. Resulta que había un diseño diferente. Lo que no sabía aquella criada es que Mefiboset era el hijo de aquel amigo que David había amado demasiado. Y mientras Mefiboset y todos los que estaban con él estaban pensando que David lo estaba persiguiendo para matar, ¿sabe qué estaba diciendo David en palacio? ¿Acaso queda alguien de la casa de Saúl para que yo haya misericordia de él por causa del amor a mi amigo Jonatán? Mientras Mefiboset estaba en un lodazal pensando que su vida corría peligro, había un lugar en la mesa del rey que lo estaba esperando. ¡Wow! Tú tienes dos opciones. Tú puedes quedarte en Lodebar diciendo: soy un lisiado, ya no merezco nada, me han hecho mucho daño, el rey me está persiguiendo para matarme, aquella mujer me dejó caer,
me golpeó, maltrató mi vida, me hizo un lisiado. No quiero más en mi vida. Tal vez ese podría ser el fin de Mefiboset. Escuche, porque yo le estoy hablando a alguien. Yo no le estoy hablando a alguien, Dios le está hablando a alguien. Aquí hay alguien que está diciendo: a mí me hicieron daño en mi vida espiritual, por eso no busco de Dios. Deje de echarle la culpa a otro por algo que usted tiene que aprender y entender. Resulta que la criada era simplemente una criada, pero el hijo del rey era Mefiboset. ¿Qué te hicieron? No sé. ¿Qué te dijeron? No sé. ¿Cómo te maltrataron? No sé. Pero eso no te puede llevar a perder la identidad de quién eres tú. ¿Me está entendiendo? Dios te llamó a ti con un propósito. Dios te dice en esta noche: con llamamiento santo te llamé, te restablecí, te perdoné, te hice pueblo escogido, te adquirí para mí, te hice de mi propiedad, porque quiero que estés sentado a mi mesa. Wow. ¿Qué haces por allí en Lodebar, pasando necesidad? Siento que muchos andan por allí en el mundo diciendo: Señor, ¿yo qué estaré pagando? Yo te voy a decir, ¿qué estás pagando? Estás pagando el haberte alejado de Dios y no tener suficiente cercanía con papá. Hace algunos días enseñaba sobre el hijo pródigo y la casa del padre. Escuche, aunque el padre no te venga a buscar, no quiere decir que el padre no te esté esperando. A veces estamos esperando ver una manifestación física de lo que Dios quiere hacer, cuando Dios está esperando que simplemente tomemos una decisión, porque lo que Él ya determinó fue determinado. A veces estamos esperando que algo increíble ocurra cuando lo increíble ya ocurrió. A veces estamos esperando que sucedan cosas que ya sucedieron. Este hombre se estaba arrastrando, lisiado de sus pies. Yo no sé cómo hacía para vivir. Y cuando el rey lo manda a llamar, había perdido tanta su identidad de hijo del rey, que cuando entró a la casa de David, este se tiró en el piso y se postró. ¡Wow! Muchos andamos así, y Dios está esperando que nosotros levantemos nuestra cabeza. Y cuando llega Mefiboset al palacio del rey y se postra delante del rey, lo observa David y le dice: a ti te estaba esperando, levántate, porque tú no eres un esclavo. Ahora, a partir de ahora, se te restablece tu posición de reinado. Todo lo que era de tu padre Saúl ahora será tuyo. Las tierras que le pertenecían se te regresarán. Pero no solamente eso, sino que ahora entrarás y te sentarás en mi mesa y comerás como uno de mis hijos. ¡Wow! Hay muchas cosas que nos estamos perdiendo por alejarnos de Dios. Y tal vez usted dirá: no, pero es que a mí los pastores me hicieron mucho daño. Es que usted no viene a tener una relación con el pastor. Es que a mí la iglesia me hizo daño. Es que usted no viene a tener una relación con la iglesia. Usted viene a tener una relación con el Padre. Y el Padre te está esperando. Y tú no quieres venir. Y Dios está llamando a un Siba que está diciendo: ven, llámalo. ¿Dónde está mi trono? Aquí hay un lugar preparado para ti. Aquí hay una silla en la mesa del rey que tiene tu nombre. ¡Wow! Tal vez tú has pensado que Dios se olvidó de ti. Dígale al que tiene cerca, dígale: Dios no se ha olvidado de ti. Y nunca lo va a hacer. Aunque pienses que Él se olvidó de ti, aunque no lo veas, tal vez tú allí en tu rincón triste, en Lodebar, allí en tu rincón tenebroso que no fructifica, allí en Lodebar, has llorado y has levantado tu voz y has gritado: Dios, ¿dónde estás? Me abandonaste. Y tú no te has dado cuenta que Dios está a tu lado. Quiero que vuelvas a leer esa parte conmigo. Segunda de Samuel 9:4. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey: he aquí, está casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar.
¿Usted sabe qué significa miel? A miel significa pariente de Dios. ¡Wow! Aunque él estaba metido en Lodebar, estaba viviendo en la casa de un pariente de Dios. Aunque él no lo entendía, la cobertura de Dios lo estaba alcanzando aún en ese lugar. Aunque él no lo entendía, los brazos de amor lo estaban cubriendo. La misericordia y el amor del Padre estaban con él, aunque él no lo notaba, porque lo estaba preparando para restablecerlo nuevamente a la posición que Dios tenía desde el principio de los tiempos para él. Mira lo que yo le estoy diciendo a usted: Dios es con usted. Dios le ha cubierto todo este tiempo. Donde tú te has sentido que Dios se fue, donde tú te has sentido que Dios ya no te habla, Dios ha estado allí. La cobertura de Dios ha estado contigo, esperando el momento oportuno y preciso para que tú regreses a la casa. ¡Wow! Y este es el día que el Señor ha escogido para que tú te reconcilies realmente con Él. Porque tal vez sin notarlo, te has sentido lisiado, te has sentido huérfano, aun sabiendo que tienes un padre. Te has sentido bastardo, aun sabiendo que tienes una casa. Hoy Dios te trajo a casa y te está diciendo: hijo, quiero que tú entres por esa.